He decidido seguir, seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España. Imágenes del presidente del Gobierno del pasado lunes en el Palacio de la Moncloa tras los días de reflexión en los que decidía seguir al frente del Ejecutivo una semana, lunes, en la que se conmemora también la libertad de prensa y en la que los medios de comunicación han sido situados en el centro del debate nacional. Conceptos como bulo, campaña mediática o máquina del fango se han oído en decenas de tertulias y debates a lo largo de estos días a raíz de la campaña denunciada por Pedro Sánchez que motivaba la cancelación de su agenda y que ponía sobre la mesa la posibilidad de su dimisión. Si bien la temática de este programa y esta edición de El Palenque la habíamos decidido previamente a estas noticias, siempre nos parece necesario reflexionar sobre el periodismo, la libertad de prensa y aquello que le hace denominarse cuarto poder. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición del Palenque en el día después, en el que se conmemora, 3 de mayo, la libertad de prensa, el Día de la Prensa Mundial, eh, y en el que habíamos decidido hacer um, una reflexión, una, eh, una mesa, tertulia, debate en torno a la situación de la prensa en la actualidad. Fíjense las cosas de la agenda política ¿no? y yo creo que también del destino. ¿no? Para nada nos imaginábamos que iba a tener tantísima presencia en los distintos medios de comunicación este debate a raíz de lo acaecido el pasado lunes con esa decisión del presidente del gobierno y, en el, eh, como hemos comentado, ¿no? esa denuncia por parte del, del ejecutivo de la manipulación por parte de algunos medios de comunicación es por esto que se hace más necesario que nunca este debate esta puesta sobre la mesa y sobre este palenque de profesionales como los que nos acompañan a continuación y a quienes queremos dar las gracias por estar esta noche aquí en el palenque y cuyo discurso se hace pues eso fundamental saludamos a José María Aguilera periodista eh, ...director eh, jefe de contenido digital de La Voz de Cádiz... ...bienvenido José María, muchas gracias eh, por tu presencia... ...aquí en El Palenque. Buenas noches Quique, y agradecido por estar aquí con vosotros... ...y pasar un, un rato agradable... ...y seguramente vamos a, a hablar de, de cosas muy interesantes... ...para nosotros y para el público que nos está escuchando. Eso es, eh, eh, damos la bienvenida también... ...y las gracias por supuesto por eh, estar en este debate... ...a Reyes Moreno, también periodista eh, en Canal Sur... Eh, ...vicepresidenta del Colegio de Periodistas de Andalucía en Cádiz... Y además miembro de la APC, es decir, que se puede decir que tanto como eh, componente de esa ejecutiva ¿no? de, del Colegio de Periodistas y como miembro de la Asociación de la Prensa de Cádiz, vemos representadas las dos entidades que, bueno, un poco reúnen ¿no? o, o aunan a los profesionales del medio, del medio aquí en, en la provincia. Sí, muchísimas gracias por, por haberme llamado, por hacer la representación de estas dos entidades que son tan importantes que que representan a todos los periodistas que, que nos dedicamos a, a esta profesión tan, tan bonita y tan especial en la provincia de Cádiz. Y, y bueno, esperemos que sí, que hoy aprendamos mucho los unos de los otros sobre, mm. sobre el periodismo. ...y de lo cual se beneficiará sin duda... ...la audiencia de, del Palenque y de Andacadiz Televisión... ...saludamos por, eh, por último a Julio Otero... ...que gran placer es verte Julio, periodista... máster en Comunicación Política... ...y doctorando en, en Análisis del Discurso... ...te queda poquito ya para ese doctorado, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí que queda poquito... Uh -huh. bueno, ...muchas gracias por invitarme y buenas noches. Un placer, vas a dar una visión diferente... ...no se puede decir como analista político... ¿no? ...por esto de, de mmm, lo que está ahora mismo... ¿no? ...en todos los debates... Y en todas las tertulias, ¿no? De, el, de esa, ¿Sí? esa, esa doble dirección que hay entre prensa y política. Sí, sí. Además, el tema de las noticias falsas, de la desinformación, eh, fue un tema que traté o, hace unos años cuando empecé, digamos, mi trayectoria académica. Y, y bueno, la verdad que me sorprende que siete años después eh, esté ahora eh, en boga en el debate público, porque la verdad que es un tema que, que ya hace unos años que surgió. Mm. Sí, sí. Bueno, está más en boca que nunca, como bien dices. ¿eh? Bueno, lo primero, ¿qué opinión os, os merece la situación del oficio, de la profesión eh, en este día eh, después del, de la prensa, ¿no? del de Libertad de Prensa de 2024? ¿Quién empieza? José Mari. Yo voy a ser breve porque ellos son mucho más teóricos. Yo hablo mucho desde, desde la experiencia personal. Y la verdad que se hablaba lo de corren malos tiempos para la lírica y corren malos tiempos para el periodismo. Tiempos complicados no son de, desde que habló el presidente. A mí me parece que que Pedro Sánchez lo que ha hecho es poner el foco ahora porque le interesa personalmente a, a él hablar ahora de esto, pero, pero como ha dicho Julio, hace mucho tiempo, muchos años que venimos hablando de fake news, de desinformación, de sobreinformación y foxicación. También ha sido una, una palabra para, para mezclar la, las do, los dos términos y la verdad es que, que es un problema. Yo Habría que ver cuál es el origen o cuál es el detonante de que nos encontremos en esta situación. Diría que casi siempre todo en esta sociedad está muy, muy mediatizada por el tema del dinero, la cuestión del dinero. Antes los medios de comunicación tenían mucha mayor independencia porque se nutrían de, bueno, de, ya sea el que compraba el periódico, ya sea la, las empresas, las pequeñas empresas, medianas y grandes empresas que subvencionaban a, esto, a estos medios, radio, televisión y, y prensa tradicional de, de, de escrita. Y, y bueno, existió una bastante independencia con, con respecto a ello. Eh, se cayó el sector por una cuestión de que se empezó a servir toda esta información, todo este trabajo, casi de manera gratuita. Y cuando alguien, o sea, tú tienes que pensar que cuando tú no pagas por algo, alguien es que está pagando por ti. Eh, entiendo que hay una presencia cada vez mayor y más contaminante por parte del poder político, que es el que ha. ...provocado que, que esa independencia, que todavía existe... ...aunque cada vez en menores reductos... Eh, ...haya provocado que, que esa polarización política... ...haya llegado a la polarización mediática... ...y eso es un poco lo que lo que está afectando más al, al nivel del periodismo... ...un periodismo al que le cuesta cada vez más ser libre... ...porque está cada vez más maniatado por los poderes, por los poderes públicos... ...y los poderes económicos... ...y que, y que bueno, veo sobre todo una difícil, un difícil cambio de tendencia... ...si no lo asumimos como sociedad... La verdad de, el verdadero valor que tiene este oficio, que tiene esta profesión. Uh -huh. Ciertamente es, eh, es, es cierto lo que estás diciendo. Y ahí también habría que unir un, un elemento más, y es la precariedad absoluta en la que trabajan los periodistas, que hace que no sean libres del todo a la hora de, de no sé, de plantear algún... algún tema para, para investigar, para cubrir. Eh, la situación en la que vive mm, la gran mayoría de, lo, de los periodistas eh, con contratos eh, que son al, algunas veces risibles, si no fuera porque son para llorar, mm. eso también eh, eh, contribuye a que la información que se, que se ofrece no sea la de mayor calidad, porque mm, se encuentran en, en, en un momento en el que eh, eh, si el jefe te... ...te dice que no puedes informar de esto... ...porque hay 200 más que pueden coger tu puesto de trabajo... ...pues te vas a, te vas, te, eh, te vas a autocensurar, digamos, ¿no? Uh -huh. tenemos, tenemos ese problema... ...tenemos el problema de que los poderes públicos... ...a través de la publicidad institucional... ...también están haciendo una especie de chantaje a los medios... ...es decir, eh, si te portas bien... ...te doy más publicidad institucional... Si, ...si no te portas bien y no cuentas cosas buenas de mí... ...pues igual a lo mejor te retiro la publicidad... ...también se está dando publicidad institucional... ...a páginas y publicaciones que no son medios de comunicación... ...y no hay, hay una regulación... Eh, eh, ...una regulación, no, 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 se, no se investiga esa, esa publicación... ...si verdaderamente es un medio que se rige por criterios... ...deontológicos que conocemos los periodistas... Eh, eh, todo, ese, todo eso eh, hace pues, precisamente también que, lo, que, que la ciudadanía no sepa distinguir, no sé si me estoy adelantando un poco a, a otros temas mm, posteriores, no sepa distinguir eh, si lo que está leyendo en Internet es un medio de comunicación o no lo es. Y, y eso al final redunda en, en, en una bajada del prestigio social que siempre acompañó a, a, a la prensa y a los medios de comunicación, sobre todo aquí en España durante la época de la transición, y que, este, y que se está perdiendo. Es, decir, es necesario que intentemos entre, desde la profesión y también. Desde los poderes públicos, darle un, un impulso a este, al periodismo, porque es absolutamente necesario si queremos vivir en una democracia. Mm -hmm, efectivamente, Reyes, no, hablaremos después de lo que sí. se considera y no periodismo, las redes sociales, esta era digital en la que nos ha tocado vivir. Eh, estamos viendo imágenes, por ejemplo, no de esa, eh, esos periódicos, ¿no? Cuando nos informabas eh, principalmente por este medio de comunicación, eh, prensa escrita. Pero efectivamente estamos en otros tiempos, la constatación no es tan sencilla como, como antes cuando eh, no existía esa atomización ¿no? de, de noticias y de difusión de, de cualquier tipo de información. Eh, Julio, nos hemos quedado también con ganas de conocer tu impresión ante el estado de, de esta prensa del de, de 3 de mayo del 24, aunque ya estemos en, a, al día siguiente. Sí, yo creo que los dos compañeros han... ...han dado unas pinceladas bastante interesantes... ...de la situación... ...y, y a mí por tanto más que nada... ...me gustaría eh, sintetizar ¿no? lo, lo que se ha dicho... ...y, y bueno y poner el, el foco... En, ...en que hay verdaderamente dos fenómenos... Eh, ...muy negativos para el espacio público... ...que han terminado creando eh, un triángulo... ...la punta de un triángulo... Que, que son el fenómeno de la desinformación y de las noticias falsas. Y, y la, la dos otros, los dos otros lados de este triángulo, que son esos fenómenos que, que venía eh, comentando, son eh, la polarización política. Desde hace unos años, desde prácticamente eh, este siglo y desde esta década, pues eh, a medida que pasan los años se va polarizando el espacio político. En España, desde mi punto de vista, de forma innecesaria, porque tampoco hay motivos objetivos para ello, es más bien un, un teatro, algo artificial, eh, y ese y ese fenómeno además eh, se retroalimenta mucho con el de la degradación de la profesión periodística que mis dos compañeros han explicado muy bien. Son dos fenómenos que se pueden relacionar, pero que son independientes también, o sea que, que tienen eh, sus propios factores. Estos dos eh, fenómenos tan negativos. Eh, acaban por generar un, una punta de ese triángulo, acaban de generar un triángulo que es el de los bulos y la desinformación. Eh, esos dos fenómenos, yo creo, la, la degradación de la progresión política y la polarización, son fenómenos, mmm, yo creo, comunes a otros países de Europa y, y, y de América, pero que en España eh, yo creo que se han vivido con más intensidad. Y han atraído a este tercer fenómeno, que, que, que es perfectamente eh, funcional a, a ellos, que es el de la desinformación, que sin embargo yo creo que ese sí es un fenómeno que se ha vivido con más intensidad en los países anglosajones. Eh, nosotros no lo, al menos el, el tema no había llegado al debate público o al debate político, los políticos no, no hablaban de eso, porque a, a los políticos hasta hace poco no les gustaba hablar de los medios de comunicación. Preferían respetarlo, veían que no era un terreno, eh, aunque pudieran tener eh, opiniones contrarias a periodistas, malas relaciones con periodistas, preferían no, no airearlo, no veían beneficio en ello. Y ahora mismo eh, la polarización es tal, la degradación de la profesión periodística es tal, que ya sí. Y entonces ese fenómeno, que para mí es más eh, anglosajón que, que nuestro, que es el de la desinformación, pues ahora mismo está en boga, ¿no? Yo, yo comentaba antes en la presentación que, que cuando empecé en el mundo de la academia es cuando se estaba hablando de esto, pero a nivel mundial fue hace ocho años ya, cuando en 2016 la palabra posverdad fue la palabra de, del año del, del diccionario de Oxford, y era la época, si recuerdan, del Brexit, de Trump, ahí es cuando se hablaba mucho de, de la desinformación. Aquí existía, pero sin embargo no es hasta ahora eh, cuando se ha traspasado el... El, ha traspasado el umbral, digamos, y ha subido a la, a la escena pública. Y el motivo yo creo que es el que apuntaba José Mari. Como ahora los políticos se ven perjudicados por él, pues ahora quieren actuar. Pero eh, sin entrar a, a valorar qué tipo de, de leyes planea el Gobierno, eh, realmente eh, se podía haber legislado al respecto muchos años antes y, y no hubiera generado tanta controversia. Uh -huh. Porque no se hubiera visto que era un tema político un tema partidario. Sin embargo, ahora pues se va a ver cómo ya se está viendo. Y, y lo peor es que los comentarios del presidente lo que han, han venido a acelerar una guerra civil entre periodistas. Eh, los periodistas tampoco nunca nos hemos criticado en el espacio. se debatían las tertulias. Eh, cada uno después tenía su opinión, había medios que no se llevaban bien. Pero en el espacio público no había periodistas de, de un periódico diciendo lo que hace otro periódico no es periodismo. Lo que hace otro periódico o otra radio son bulos. Ahora eh, se está dando. Lleva tiempo dándose. Desde que el presidente hizo ese anuncio ha sido brutal, ¿no? Sobre todo en Twitter. Eh, ha sido eh, el, el acusarse los unos a los otros continuamente, durante toda esta semana. Uh -huh. Es que yo creo, y ahí estoy un poco de, de acuerdo con Julio, que será algo que se viva más en la prensa extranjera, anglosajona, como tú dices, que en la española, porque yo creo que el, que el tema de las fake news y los bulos no es un problema de la prensa de la prensa nacional. Yo creo que la prensa nacional, la verdadera prensa nacional, los verdaderos periódicos, radios y televisiones, no hacen bulo, no hacen fake news. Creo que se le puede criticar una búsqueda exagerada de la audiencia, eh, con noticias chorras, eh, de bajísima sí, calidad sí, sí. informativa, que se hace solo para captar más clientes, como si esto fuera más un supermercado que, que otra cosa, que, que una profesión como a la que estábamos acostumbrados. Y, y después hay una baja calidad informativa también en que, claro, como están muy subvencionados, como decía Reyes, por los poderes públicos, eh, cuesta mucho más sacar informaciones que puedan perjudicar al que te está pagando. Ahí sí, pero creo que lo de las fake news y los bulos no es una responsabilidad del, de la prensa nacional, es una responsabilidad de los políticos que han subvencionado a pseudomedios, que no son medios para generar esos bulos... O sea, creo que es un problema político, no de, no de los medios de comunicación. Yo es que eh, me niego a hablar de medio y pseudo medio. Yo creo que hay medios de comunicación y que, que no hacen es. información y páginas web, publicaciones que mm, ofrecen, llamémosle contenidos, están emparados por la libertad de expresión hasta un límite, por supuesto, hasta el límite de no llegar a la calumnia, a la difamación, hasta el límite de no lesionar el derecho al honor a la intimidad. Esas publicaciones hacen, eh, hacen contenidos que están amparados por la libertad de expresión, pero no son medios de comunicación. Yo mm, eh, llevo escuchando estos días pseudo periodistas, pseudo medios. No, perdona, es que no sé. No sé. Mm, yo me niego a que la palabra periodista, aunque tenga una, un, sí. un, un prefijo delante, se utilice para eso, porque nosotros mm, eh, los periodistas hacen, eh, ejercemos el derecho a la información que tiene toda la ciudadanía. Somos los que ejercemos ese derecho que pertenece a toda la ciudadanía. Tampoco eh, también me da bastante. No me gusta también eh, hablar de noticias falsas porque parece un contrasentido. Una noticia es un hecho verdadero. Una noticia falsa no existe en sí, es una mentira. No se sé, utilizamos palabras. Eh, que para maquillar algo que verdaderamente es una mentira, una paparucha, como decía mi padre, ¿no? Una paparucha. Pero yo en eso sí discrepo un poco porque creo que el vocabulario sí es ajustado. No sé si hará bien o no a la causa de defender a la información. si, si por el bajo nivel cultural que, que hay, ¿no? que cada vez eh, pues hay más alejamiento de la prensa de todo esto, pues no se entenderá. Pero yo creo que las expresiones que ha dicho. José Maris, si sí son correctas, son pseudo periodistas, porque verdaderamente lo parecen o lo tratan de ser, son pseudo periodistas y por otro lado eh, son noticias falsas, porque son noticias en el sentido de que están publicadas en el formato que tiene la noticia, pero con, la, nos... apariencia de con la apariencia y la estructura. Por lo tanto, para mí es, entre comillas, una noticia falsa. ¿sí?... Eh, ya puede decir, hombre, si es falsa, pues ya no es noticia, porque ya la definición de noticia implica que sea verdad. pero Personalmente discrepo porque yo creo que una noticia puede ser falsa sin mala intención. Ha habido muchísimos casos en, eh, a lo largo de la historia. no. Ha había una foto del de, de país con Chávez en una enfermería que no era tal. Yo, por poner un ejemplo de, de mi trabajo, ¿no? en, en mi tesis doctoral encontré una noticia también en el país, no que le tenga manía, ¿no? que, ha, que ha coincidido. En otros medios pues también hay, que decía que el antiguo presidente de Yugoslavia, Tito, se había casado por segunda vez. Ya muy anciano, con un artista. Se publicó, era una, una noticia que tenía su fuente y que resultó ser totalmente falsa. Pero falsa de cabo a rabo. O sea, había un rumor como que conocía a esa actriz que se había visto, pero que no había ninguna intención de ello. Bueno, eso es una noticia, una noticia falsa. Quiero decir, pero que la noticia no tiene por qué ser verdad. Sí, sí, claro, por eso Ajá. digo que puede ser una noticia falsa sin, sin mala intención. no En este caso eh, ya se ha extendido el término noticia falsa. ...para las que están hechas para manipular ¿no? o para engañar... Y, ...y tampoco veo que sea un término equívoco... Lo, ...lo veo noticia en tanto en cuanto tiene esa estructura... ...pero realmente el contenido es falso... ...entonces a mí sí que me gusta lo de pseudo periodista... ...porque diciendo pseudo yo sí creo que se desenmascara... ...aunque digas periodista, ¿no? que, que le puede beneficiar a eso... Porque, ...porque bueno, realmente esa persona muchas veces se presenta como tal... Y, y si está bien que se diga, o sea, que parece un periodista, llama un poco la atención de, de, de la audiencia, parece un periodista, pero ojo que no lo es, independientemente de eso, puede haber otros términos que según el contexto sean más válidos. Es, un, como has dicho, una mentira. Pues, pues también puede ser, ¿no? En un debate, en un determinado contexto, que se diga, eso es directamente una mentira, no, no merece otra cosa, ¿no? O propaganda, o manipulación, o una calumnia, porque está hecho para hacer daño a alguien. O sea, no, no digo que tampoco esté mal que se utilice, pero a mí sí que me parecen palabras muy ajustadas al, al contexto nuestro periodístico. Los, a mí los, sí que me gustan. Los bulos últimamente no tienen nada de noticias. No, no tienen nada de noticias, no están hechos sin mala fe, suelen tener muy, muy mala fe claro. y suelen ir en sí, contra sí. siempre de, pero, de algún colectivo, de no. alguna persona. Claro. Y no es cierto que, por ejemplo, los medios que conocemos como tal, podría decir a veces el Mundo, el País, el Público, Diario. Ser canal 1 son generadores de bulo, es que yo creo que no. No, yo, yo no lo creo. Es que lo, lo que se está haciendo aquí desde el poder político de manera interesada es mezclar no todo, todo para deslegitimar. Y al final lo único que vale son los tuyos, ya seas quien seas, y los demás son pseudo periodistas o pseudomedios. Ya el que está en contra, el que no te mm, elogia o el que te critica, ya es que es noticia falsa, bulo, fake news, pseudo medio. Y por eso creo que una, y ahí sí me voy a adelantar, para mí. Ahora mismo el mayor enemigo de, uh -huh. de la prensa es el poder político, que cada vez su, geren, su injerencia es mayor. Muy bien, pues eh, eh, miren qué bien que acaba de, de eh, adelantarse <laughs> el, José María Aguilera y acaba de relatar cuál es para él eh, la mayor amenaza que, que se cierne hoy día sobre el, perio, el periodismo y sobre la libertad de prensa la política sí para mí el poder político porque es cierto que detrás de todo como he dicho antes al principio está el dinero y está la economía mm. pero las grandes empresas eh, no solo en España sino en toda la sociedad siempre se han caracterizado porque todo esté calmado no que todo vaya bien que la polarización no exista luego esto no le beneficia a ninguna gran empresa de, de este país y porque al final gane quien gane ellos mm, se han movido de tal manera que, que no le importa porque mm. están un poco por encima pero ahora, en la polarización, que para mí es, eh, es política, eh, cada vez hay un manuseo mayor por parte de, de los políticos, una injerencia, como, como he dicho antes. Además, han, es que han cambiado incluso las formas, han cambiado la filosofía. Antes que te llamara un, un político para decirte que algo estaba mal o que te había equivocado, es que prácticamente les daba vergüenza. Pero ahora se ha llenado todo de asesores, que es, que es raro que hasta en una noticia que lo, hagas, que lo hayas hecho bien no te llamen para. Discutí un punto, un punto y aparte, una coma. Uh -huh. es, es increíble ya el descaro. Eh, creo que forma parte de la, de la degradación del perdismo llevada a cabo por ellos, de la degradación de las figuras. Consideran muchas veces que el dinero con el que están pagando estos medios por publicidad institucional, en verdad están comprando. Pero tú dirás, qué perversión de la realidad. Porque primero, no es el dinero del partido político, es el dinero de todos los ciudadanos. Uh -huh. El dinero de un ayuntamiento, de una diputación de una comunidad autónoma o de un gobierno de España no es el dinero de un partido, es un dinero eh, de, de, de todos los ciudadanos. O sea, tiene que, que, que ser invertido para todos. Y entonces ellos consideran que te, que te están pagando y tú tienes, o sea, tú al final eres un empleado de, de ellos. Y por eso considero que ahora mismo el poder político es el, es el mayor enemigo de, de la prensa. Yo, yo estoy de acuerdo. Adelante, Reyes, sí. Sí, perdón. Bueno, yo coincido contigo, lamentablemente... Eh... Yo creo que, es que lo que hay es una falta de compromiso de las instituciones públicas para que, para, para que podamos mantener el derecho a la información de la ciudadanía, porque no interesa, interesa. al poder político no le interesa que la ciudadanía esté bien informada. No le interesa, entonces eh, pues hay injerencias de ese tipo. Mm. O hay, por ejemplo, de Sidia, ¿no? Eh, un, un ejemplo y voy a barrer hacia el colegio de periodistas, ¿no? Eh, nosotros llevamos ya años y varias legislaturas intentando. Somos eh, tenemos un colegio aquí en Andalucía, pero hay otros diez colegios en otras 10 comunidades autónomas. Llevamos legislatura tras legislatura intentando... que llegue al Parlamento, al Congreso de los Diputados, una ley. Para, con, para constituir el Consejo General de Colegios de Periodistas, que serviría para muchas cosas. Entre otras cosas, podría ser un órgano que regulara eh, que regulara la profesión desde la propia profesión, que pudiera, por ejemplo, no sé eh, eh, regular precisamente la, 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 el reparto de la, de la publicidad institucional. ¿no? institucional eh, podría, mm, no sé, eh, podría Vigilar también el, el, las buenas prácticas en los medios de comunicación, por supuesto, en los medios de comunicación, pero a los políticos no les interesa. Legislatura tras legislatura, eh, esa proposición de ley, porque tiene que ser aprobada en el Parlamento, mmm, se, se queda dormida. A nadie, a nadie le interesa que los periodistas estemos, eh, estemos bien eh, representados y, que, y, que, y que, tengamos, eh, que tengamos una red una red eh, en la que apoyarnos para que para ejercer nuestra profesión uh -huh. ese, 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 eso también es eh, un, el poder político también está ahí eh, apretando... pues precisamente para que los medios de comunicación eh, se echen los trastos a la cabeza oh. los unos a los otros de derecha contra el de izquierda y entonces eh, hace que la que la profesión no esté unida pues para, para defender para lo que sirve, que es para mantener un derecho fundamental de los españoles, que es el derecho a la información. Mm. Tener eh, presente siempre hacia dónde van todas esas noticias, toda esa información, que no es otra que la ciudadanía. Eh, Julio, nos queda tu opinión. Sí, eh, pues eh, yo eh, coincido con mis compañeros en, en la responsabilidad del, del poder político en esta deriva. Eh, con José María sí si, si discrepo. En que el poder económico sí que tiene también su parte de responsabilidad. No tanto en el tema de los bulos, en eso creo que también lleva razón que las grandes empresas tienen algunas un prestigio, no están interesadas en, en medios que estén muy, muy con una línea ideológica muy exagerada eh, o que difundan ataques personales, pero sí que han contribuido eh, a la degradación de la profesión periodística previamente, eh, muchas veces. Eh, siendo a lo mejor poco tolerante con informaciones que eran correctas que iban contra ellos, ¿no? Bueno, podemos pensar que es razonable, que todo el mundo mira sus intereses, pero realmente es algo que ha perjudicado a la profesión. Y por otro lado, eh, yo lo, lo iba a decir, pensé que iba a ser algo polémico, pero veo que mi compañera también ha apuntado aunque sea un, un puntito por ahí al final. Eh, que yo creo que los periodistas también tenemos bastante culpa de la degradación de la profesión y todo esto. Perdón, Julio, ¿te refieres a la degradación en cuanto a, a esto dejarse, ¿no? de dejarse un poco manipular o manosear en base a quien interese, del no, poder me refiero, práctico? Me refiero en el, sen, en el sentido amplio de, del concepto, eh, lo cual eh, implica mu muchos fenómenos a la vez. Por ejemplo, el de la calidad de las informaciones, mm -hmm. porque ahora hay menos medios eh, con menos personal. Eh, que las condiciones de los, de los periodistas ¿no? como trabajadores se hayan ido degradando mucho antes de, de ahora, que, que los medios se hayan ido entrando en este juego de, de ideologizarse al máximo y de estar conchavada con, con políticos, eh, los fake news, eh, todos son, son fenómenos distintos, pero todos tienen en común. Que, que es una, degra una degradación para la profesión periodística. Y en eso nosotros hemos contribuido muchísimo, porque nunca hemos querido unirnos en nada. En Cádiz, por suerte, tiene una Asociación de la Prensa con tradición, pero también porque tiene una prensa con tradición por, la, uh -huh. por el siglo XIX y demás, pero en otras provincias la Asociación de la Prensa no tiene esa fuerza. La fuerza que tiene la Asociación de la Prensa en Cádiz eh, ha valido para que asuma funciones que yo creo que le que corresponderían también. ...a otras instituciones... ...no lo digo negativamente como la negativamente hacia la asociación de la prensa... ...todo lo contrario... ...lo digo de forma positiva... ...que ha tenido que coger, eh, remangarse y coger banderas... ...que realmente mm, son labores muchas veces de un sindicato... ...los sindicatos de periodistas corporativos... ...son muy débiles... ...la afiliación sindical de los periodistas... ...de los grandes sindicatos... ...es muy débil... Eh, ...las reivindicaciones sin sindicatos... ...siempre han sido muy débiles... ...siempre han sido... Eh, ...muy la voz de su amo... Eh, ...a todos los niveles... Eh, ...los que han estado más, más precarizados... ...pues han protestado poco... ...que lo, que lo, puedo, lo, lo puedo entender ¿no?... Que, ...que si uno tiene una situación difícil... Le, ...le cuesta alzar su voz... ...pero lo cierto es que en otros sectores profesionales... ...hay mucha más... Eh, ...en este sentido combatividad laboral... ...no lo digo... En un, ...en un sentido político... ...sino luchar... ...no ya ni siquiera por tus condiciones... ...sino luchar por la profesión... ...porque además es una profesión... ...muy importante que influye... En la calidad de la democracia, que influye en derechos básicos de los ciudadanos, derecho a la información. Claro, pues si nadie te da información, ¿cómo, cómo vas a tener ese derecho? Y sin embargo, eh, nosotros no nos hemos dado a valer. Eh, yo soy, soy crítico con nosotros mismos, nos hemos dado a valer como estrellas, como cuando sacamos una información buena, cuando nos hacemos famosos. Cuando... Es, es, ahí sí nos damos a valer individualmente, pero no, no nos damos a valer eh, como, como profesión. Vemos al. Al, al periodista de otro medio como un rival en vez de como un compañero, muchas veces, claro, en parte es un rival porque hay que sacar la mejor noticia. ¿vale? A, hasta ahí lo puedo entender, pero porque siga o, otra tendencia ideológica ese medio, no tienes que llevarte mal con él o no tienes por qué tirar su, por tierra su trabajo. Y eso eh, no estaba ante los niveles de ahora, pero, pero sí que existía un poco. Siempre o... se hecho, creo yo, ¿no? Eso, eso no, sí, no sí, 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 sí. A eso voy, sí, sí, sí. El colegio de periodistas no existía antes. Va en la línea de lo, de lo que digo, ¿no? La Asociación de la Prensa muchas veces ha tenido que hacer labores de sindicato, labores de colegio también. Porque los periodistas no, no hemos sabido unirnos, no hemos sabido dan, darnos a valer, no, no tenemos, yo creo que en parte tenemos culpa de lo que pasa. Y muchos, muchos medios eh, que, que hacen periodismo de baja calidad, o periodismo muy ideologizado. Eh, digo esto por no decir fake news, bulos, etcétera, porque... Cada palabra es verdad que es un fenómeno distinto y que tiene sus matices y demás. Pero bueno, todos sabemos más o menos de lo que hablamos. Detrás de estos medios están periodistas famosos y periodistas buenos, que saben escribir, que saben investigar, que han hecho una carrera maravillosa y ahora mismo están dirigiendo medios que no te voy a decir que digan noticias falsas, pero sí que están eh, dirigiendo medios, esto es a nivel nacional, o sea, no estoy hablando tampoco de Cádiz, ¿eh? medios propagandísticos. Mm. Con cierta con tendencia, ¿no? tendenciosos, ¿no? Muy, muy tendenciosos. Eh, bueno, no me gusta para nada interrumpir, y mucho menos en este debate tan interesante, pero ya sabéis que una de las normas que tiene la televisión es que el tiempo... ...no es oro, es gloria... ...y es que hay que hacer una pausa para la publicidad... ...así que ya me están regañando por el pinganillo... ¿eh? ...que es este aparatito que tenemos aquí... ...desde realización... ...que es que hemos atravesado ya el ecuador... ...de este palenque tan interesante... ...nos queda todavía... Eh, ...prácticamente a la mitad del mismo... ...así que no se vayan... ...porque vamos a seguir debatiendo en torno a la prensa... ...en este día eh, después del Internacional... ...el que se conmemora su día... Eh, 3 de mayo, hoy 4 de mayo, sábado... ...no se vayan que regresamos enseguida en el palenque". Este panel en que estamos debatiendo en torno a la libertad de prensa y los medios de comunicación que se han colocado en la diana después de la comparecencia del presidente del gobierno, tras esos días de reflexión en los que anunciaba que continuaba al frente del Ejecutivo. Estábamos hablando sobre la mayor amenaza del periodismo hoy en día, con los tres invitados que nos acompañan, José María Aguilera, Julio Otero, Reyes Moreno. Muchas gracias a los tres de nuevo por estar aquí. Eh, nos quedan aún 20 minutos de, de programa, nos quedan y algunas cosas por debatir, como por ejemplo eh, ese señalamiento que ha habido por parte del, preside el del presidente hacia algunos medios que no hacen periodismo que no hacen prensa y otros que sí evidentemente el, el que sí se deduce porque si hay algunos que no lo hacen hay otros que sí lo hacen no sé si colegís conmigo que esto es lógica aristotélica no pues eh, sí él, él, no sé él, no sé por qué él, 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 él le decide ahora que, que hay que que tenemos que, que hacer una reflexión una una regeneración política, también hablar de los medios, pero en realidad nosotros, desde, desde, lo, desde nuestra profesión, nosotros llevamos muchos años, los periodistas llevamos muchos años eh, reflexionando sobre la deriva de nuestra profesión. No hace falta que venga el señor presidente a decirnos que, 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 ten, que algo hay que hacer para arreglarlo. Además, eh, ¿qué medios a su juicio... Hacen buen periodismo y qué medios hacen mal periodismo. Eh, eso lo, lo debería de explicar un poco más. Y luego debería también el presidente eh, ...pues... Eh, ...debería... Eh, seguir las reglas del juego en el sentido de que si verdaderamente quiere que, que los medios podamos informar verazmente, pues él también tiene que salir a. A, a explicarse y a que los, los periodistas le preguntemos uh -huh. por las motivaciones que ha tenido para hacer una cosa o para hacer la otra. No vale que, de, que, que te escude simplemente en una comparecencia sin que los medios de comunicación, sin que los periodistas podamos preguntarle cuáles son esos motivos que le han llevado a, a tomar la primera decisión de descansar y la segunda decisión de continuar. ...por ejemplo. Pero la, la, os lanzo la pregunta... Eh, ...¿hay eh, o se debe considerar... ...a ciertos medios... ...o a ciertos profesionales... ...periodistas, periodismo... ...y en otro caso no? Es decir, a pesar de tener... Eh, ...un código deontológico, una, una formación... ...un título, una vía para... Eh, ...desarrollar ese trabajo... ...¿es posible que a pesar de eso se le pueda considerar... ...que eso no es periodismo, lo que... Lo que difunden, lo que lanzan hacia la, la ciudadanía? A ver, yo no te voy a hablar desde un punto de vista teórico, te voy a hablar desde una opinión personal. Creo que es una línea muy fina, además muy difusa, en la que cada uno tendrá su opinión un poco en función de sus intereses. Pero creo que sí hay compañeros que están en diferentes medios de comunicación, vamos a seguir llamándoles pseudomedios, porque seguramente no cumplen ni con los preceptivos eh, de, del Ronda, ¿no? en este caso, o con, con las reglas, que no, que no siguen las reglas del juego, eh, que no están ejerciendo de forma ética o de forma aceptada su profesión. Creo que para, para ser profesional, para, igual que cualquier profesional, pensemos en un médico, pensemos en un abogado, pensemos en un juez, pensemos en un periodista, para mí te debes regir sobre todo por la honestidad. Creo que es la honradez, es lo, es lo más importante en un periodista, el ser honesto. Y, el sobre, y, y eso incluye el no mentir, o sea, no hacer una información a sabiendas de que esa información es falsa. Eh, creo que eso es lo que distingue a un periodista tendencioso, como os podido decir antes, a un periodista que tiene una línea editorial muy marcada o que tiene unos pensamientos, a otra persona que no es periodista, que es que miente a sabienda de que lo que está diciendo no es verdad, pero con ello está haciendo mella en su adversario. Uh -huh. Julio. Sí, yo creo que, que es difícil muchas veces determinar qué es periodismo o qué es no, eh, pero, eh, pero también creo que a lo que el presidente se refiere como como medios pseudoperiodísticos eh, aunque lo utilizó otra expresión sí si, si que hacen periodismo sí si que se pueden considerar medios lo que pasa que yo creo que hacen un mal periodismo los que a él no le gusta y los que a él le gusta también yo creo que hay casi más de los que a él le gustan que de los que no pero de, de ambas tendencias eh, muchas están dirigidas por, por periodistas con una tradición una trayectoria amplia, tienen periodistas en plantilla, etcétera... Lo que pasa es que hacen información tendenciosa y solo hacen información política. O sea, son periódicos eh, que además nunca te, te hablan de determinados deportes, de temas internacionales, que están a lo que están, al, al combate propagandístico. Porque y, están subvencionados. Es que ese, claro, ese es el porque, problema, claro, porque eh, no ya que estén subvencionados, yo es que creo que han sido creados para ello. Para ello. Eh, que, que ese es, es su fin. Realmente es consustancial a ellos, que no, no es que se haya degradado tal periódico, no es que, es que nació así para eso. Y, y sí que tienen características comunes con otros medios pseudo periodísticos que, que yo creo que a eso no se refiere el presidente porque no son tan importantes. Y aquí sí que hablo más eh, del ámbito local, del ámbito provincial. ¿no? Eh, igual que antes decía que me refería más al ámbito nacional, aquí sí me refiero a, a un montón de páginas web porque al final es lo que son y en algunos casos hasta páginas de Facebook, es decir, que no tienen ni, ni su, pro, ni su propio dominio, que lo que hace es eh, copiar y pegar notas de prensa. Para, para mí eso no es periodismo. Puede ser información, sí, ¿vale? Puede ser información en bruto, ¿vale? Pero habrá que llamarle a eso de otra forma, porque si le llamas un portal de información lo vas a confundir con un periódico. Eh, también muchas grabaciones de actos de concejales, eh, hacen ruedas de prensa, actos... Se graban y yo creo que hay veces que, eh, que, que hacen una gran labor eh, esas empresas o esos, o esos grupos, que no, no siempre son empresas, hay veces que se hace sin una mala intención política, sí que es verdad que se está haciendo casi siempre una mala praxis, por mucho que uno no se quiera meter en el tema de la información del periodismo, al final se mete y, y una mala praxis sí que hay, pero... Es cierto, eh, intrusismo, claro, intrusismo total. Intrusismo también total, sí, sí, por supuesto. pero... Eh, Creo que a esto sí que se le puede llamar en muchos casos eh, pseudoperiodismo. A vídeos tal cual de una rueda de prensa subidos, a, 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 a páginas web de notas de prensa, a, a eso sí yo le puedo llamar pseudoperiodismo. Pero eh, yo me temo creo que, que yo no le llamaría ni periodismo. Ni periodismo, porque son cosas que no están controladas. Sí. Bueno, o peor todavía, hay, hay páginas web porque... Eh, lo de fusilar notas de prensa muchas veces es eh, consecuencia de la degradación de, de la profesión. Pero a veces sí que hay un periodista detrás, un periodista que sabe, y puede ser que hasta un periodista sin mala intención o, o, o por lo menos que, que resiste como, como puede, ¿no? aunque, mm. aunque al final haya una perversión de la profesión, sí. una mala praxis, etc. Perdón, Julio, no te quiero interrumpir, pero puede ser también que en estos tiempos en los que el ojo humano está eh, acostumbrado a la inmediatez, a la rapidez, al impacto influya en, en este tipo de, de praxis, de prácticas. Totalmente. Para mí eh, todo eso está muy influido. Eh, parte de esta degradación del periodismo, un poquito sí que explicó José María también al principio, tiene que ver con, con la tecnología, que la tecnología no es neutra, que provoca unos cambios culturales y que, y que claro, eh, es, es, eso degrada una profesión que para mí tiene que tener una reflexión, aunque se escriba rápido, pero tiene que haber una reflexión en el momento que tú tienes que, tú ya tienes un medio para decir algo al segundo eh, y, y algo donde puede escribir todo el mundo, que ese es el tema, que, que el, conecto con lo que estaba diciendo antes, mm. que hay páginas web que te dicen que son periódicos y lo que hay son artículos de opinión. Es que no hay ni notas de prensa fusiladas. Bueno, eso hay, no puede ser periodismo. Hay, de, es hay opinión. De, yo, yo creo que también ahí deberíamos de buscar una manera de hacer en, de hacerle ver a la ciudadanía. ¿eh? de facilitar a la ciudadanía herramientas para que tengan la suficiente capacidad crítica para decidir si lo que están viendo en internet o en los medios digitales es un medio de comunicación o no lo es, sí. es un contenido o no o es o es información. Muy bien. Eh, pues disculpame reyes también es que me, Ay, pongo, me, que pongo, la me pongo siempre me voy adelante no que va no me pongo en las pieles eh, de la audiencia que te está siguiendo con su muy interés tal y como lo estoy haciendo yo pero efectivamente ¿quién, qué se puede hacer para marcar esos límites de lo que es periodismo y quién no y quién lo debe hacer pues en principio yo creo que como en todo en esta vida la educación es fundamental sí y entonces no hace... por claro sí. el, porque el presidente ha deslizado poco menos a partir de ahora mmm, esto es un bien. punto y aparte bien eh, 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 nosotros ya tenemos herramientas si si las leyes se cumplieran ¿eh? si las leyes se cumplieran todo iría muchísimo mejor tenemos una ley que es la ley de comunicación audiovisual que establece uh -huh. en su artículo 10 que, eh, que se tomarán se, se, se implantarán medidas para la alfabetización mediática para la alfabetización mediática de la ciudadanía en general. ...en todas, lo voy a leer para, que no, para no equivocarme... Eh, ...en todos los sectores de la sociedad... ...para los ciudadanos de todas las edades... ...y para todos los medios... Eh, ...eso no se está cumpliendo... Eh, ...medios co eh, colectivos profesionales... ...como el Colegio de Periodistas... ...como la Asociación de la Prensa de Cádiz... Eh, ...llevamos años haciendo talleres de alfabetización mediática... ...pues en centros de días de mayores en los pueblos... ...en institutos pero eso es una, una gotita de agua en el mar no sé si sería necesario a lo mejor establecer una asignatura ya para los jóvenes que son también eh, que son también un público diana en el que están cayendo sobre el que están cayendo un montón de bulos y de, y de informaciones y de informaciones falsas una asignatura de alfabetización mediática que le permita tener las herramientas para, para enfrentarse en la pantallita de manera crítica a lo que está recibiendo y que sea capaz de de, de pues eso de discernir qué es lo que es más, qué es lo que es verdad o qué es lo que no lo es pero también tenemos otras herramientas y no quiero no quiero mm, eh, eh, gastar mucho tiempo tenemos un registro aquí en Andalucía un registro oficial de medios digitales que está promovido por el Colegio de Periodistas lo ha comentado José María hace un momentito un, que, que es voluntaria la, 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 entrar en este registro es voluntario por parte de las empresas pero tienen que tener unos requisitos para poder estar ahí. Y uno de ellos es bueno que esté eh, en el que trabajen periodistas y otro es que se rija por los códigos deontológicos de nuestra profesión. Si hay un, un, un si un ciudadano lee una página web y ve que hay un sello que pone ronda, R-O-M-D-A, pues puede imaginar que ese eso es un medio de comunicación. Uh -huh. Por ejemplo, ¿no? Sí. No quiero yo. No, certificado sí. de calidad, ¿no? Sí, claro. pero A de cualquier modo, y discúlpame, esto deriva en que, por ejemplo, un político, sea del partido que sea, cuando sitúa una información en una, en una red social, está haciendo o no periodismo. Oh, no, no absolutamente no. Claro. Y, y cuando lo hace alguien que es periodista, sí está haciendo periodismo. No tiene por qué tampoco. Obviamente, depende sí, de lo que, que en, haciendo. ¿eh? En la base entonces o la clave es la educación, ¿no? Sí, Entiendo, sí. ¿no, Reyes? Ya, sí, sí, por supuesto. No, yo pero no. yo creo que sí también que hay que establecer eh, normas y que sí, sí que hay que regular y codificar al, algunas cosas, ¿no? Sin, sin tampoco restringir la libertad de, de expresión de, de las personas y de los colectivos. Es decir, yo sí creo que habría que darle más papel al colegio de periodistas. Eh, y eh, hacer leyes nuevas y que haya una, una, una regulación, ¿no? igual que una regulación en el espacio radioeléctrico, que tú no puedes salir a, al espacio así, ¿no? si no sería una radio pirata, pues con, con lo digital uh -huh. y con eso igual. Con lo cual no digo que no puedas expresarte, pero que quede claro, una cosa es periodismo y que, una, y que, y que otra cosa es una mera opinión, etcétera. Con, con todo y con eso, sí que estoy muy de acuerdo contigo y, y también hago de abogado del diablo de que siempre va a ser una cuestión controvertida. Nunca va a ser fácil hacer eso. Primero, porque está ahí la política in, interesada en el tema y después, porque sí es verdad que, hay, que a veces eh, la línea es muy fina que separa lo que es periodismo y lo que no. Porque desde mi punto de vista, la información y la comunicación son términos más amplios que lo que es el, el periodismo, de tal forma que uno puede ser un informador, informar correctamente, pero al nivel de fuente o, o que haga una labor eh, digamos periodística puntual, etcétera. Y otra cosa es el periodismo. Para mí el, el periodismo es, es una disciplina de las ciencias sociales, también desde, la, desde las facultades, eh, lo, lo ha dicho también un poco mi compañera, se debería hacer hincapié en ello y difundir eso entre la sociedad. Mm. Es decir, vale que uno no, todo el mundo no tiene que ser licenciado en periodismo, pero igual que todo el mundo no es filólogo y tiene una idea, una idea más o menos de lo que es una lengua y un dialecto, eh, y ya las lenguas minorizadas todo el mundo sabe que no son dialectos, como antes mucha gente creía, y tampoco todos somos médicos, pero tenemos una idea clara. ...de lo que es un fisioterapeuta, un enfermero, un médico... ...y vemos muy bien los límites muchas veces sin tener ni idea de nada... ...pues esto es igual, eh, uno tiene que tener claro... ...que cuando se utilizan determinados adjetivos en los titulares... ...eso no es periodismo, pues el periodismo tiene que ser informativo... ...tiene unas normas, tiene un, una, una ciencia, tiene un, unos pasos... Y, ...y hay cosas que no entran dentro de eso... ...y entre ellas por ejemplo, el de adjetivarlo todo de forma además... Eh, que, que tenga una, una connotación negativa. Faltona, ¿no? Digamos, faltona. para ser elegantes. Sí. sí, Faltona o simplemente tendenciosa. Mm. Pues para mí eso no, no es periodismo. También, y termino, digo que siempre va a ser complicado porque el, el periodismo eh, está en la frontera con, con otras disciplinas. en las que participa personas que no son periodistas. El periodismo y literatura es, es parecido. También los, eh, los escritores podrían decirnos a los periodistas que, que hacemos. Eh, Escribiendo libros. Exactamente, que hacemos intrusismo, ¿no? Porque eh, para mí el artículo de opinión es un, o sea, opinión es un género periodístico uh -huh. y ahí cualquiera lo puede escribir y para mí es correcto que así sea. Un editorial, para mí, hombre, un editorial si lo escribe un periodista, mejor. Pero eh, si se hace una revista de barrio, una revista de una asociación cultural, no puede tener un editorial. Y si tiene un editorial, vas a tener que contratar a un periodista para que lo haga. Y si tienes a alguien que lleva la comunicación en un colectivo muy pequeño, vas a tener que contratar un periodista y quién va a pagar eso. Entonces, hay varias cuestiones polémicas eh, en las que nosotros no podemos ser, eh, por decirlo de un modo coloquial, talibanes. No podemos radicalizarnos en ese sentido porque también, también veo que que hay temas eh, donde donde hay que ser abierto ¿no? uh -huh. bueno nos quedan eh, cuatro minutos eh, ah. la, la despedida mía va a ser muy corta o sea va a ser de, de diez segundos <laughs> muchas gracias y hasta la semana que viene así que <laughs> aprovechar por favor este este tiempo que, no, que aún nos queda por muy interesante creo, Podemos en la hacer parte, otro lo programa, dicho, ¿eh? lo, otro han programa han como este, lo que sí. han dicho eh, uh -huh. había una dejadez tremenda por parte de, sobre todo de los políticos además creo que de manera interesada creo que el periodismo debería ser una profesión regulada eh, como lo son otros sectores y, y creo que, que debería ser porque es un derecho de la ciudadanía y a falta de que llegue eso, porque eso no depende tanto de nosotros, lo que, lo que creo que es clave es lo de la formación. La formación ha cambiado muchísimo en apenas 20 años, en apenas 10 años ha cambiado mucho. Y en cambio, la educación se mantiene con unos parámetros muy similares, incluso a cuando nosotros estábamos en el colegio, estudiábamos. No ha no habido una evolución, no digo ya revolución, y, y que no haya una alfabetización mediática, que los chicos, los jóvenes, incluso los mayores, no tengan acceso a qué es un medio de comunicación, qué es información, qué es periodismo que todos los niños de hoy en día, todos los niños y niñas, se informen a través de TikTok o de Twitter sí. y que consideren que esa es la fuente de información uh -huh. y es que lo hacen por desconocimiento, no, por desin... o sea, no es por otra cosa, es que no, no, no saben casi prácticamente qué es un medio de comunicación. Yo creo que hemos dejado pasar ese, ese tren y, y alguna vez habrá que atajar, habrá que amarrar el caballo. Uh -huh. hace, hace dos años estuve yo dando algunos algunos talleres de sobre periodismo y fake news y bulos en un instituto de aquí de San Fernando y, y era era bastante desalentador porque es que había, eh, pues en un momento determinado, es, un, es una anécdota, en un momento determinado le pongo fotografías de periodistas a los chavales, no, no tan viejos, eh, no eran periodistas de la transición, eran periodistas eh, que están ahora mismo dando noticias en televisión, uh -huh. por ejemplo, y no conocían a nadie, ahora salía ahí bailanos y, 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 y todo el mundo sabía quién eran Entonces, eran arrosa, absolutamente incapa esa imagen, no incapaces, incapaces sí. de distinguir entre un generador de contenidos y un y un periodista, no, ¿sabes? ¿No sabes entre distinguir? un periódico ¿Y, entre y una red social un... bueno, como y lo escrito, de leer, no lo de leer un periódico eso mm. ya forma parte del Pleistoceno para <ríe> ellos, <ríe> Para ellos un podcast es igual que un programa de radio, es un podcast de cualquier persona que haga una grabación, es lo mismo, es que no saben distinguir, pero mm. es porque nadie les ha enseñado. Eh, Julio, ¿te va a tocar cerrar? Pues eh, sí, yo creo que eh, una de las claves es precisamente aclarar conceptos eh, sin que en ningún caso eso suponga eh, un corporativismo radical o eh, un sectarismo político que cercene la libertad de expresión. Hay que regular algunas cosas, pero sobre todo hay que que educar eh, y sobre todo hay que yo creo que aclarar para qué sirve eh, cada cosa, qué, qué, qué concepto es cada uno y, y que así mmm, creo que el, que el debate sobre los medios sería eh, más, más provechoso. Ahora mismo está muy, muy contaminado por la polarización política que hay y, y va a ser difícil que desde el poder, del poder que sea, se escuchen voces independientes y voces profesionales. Ahora mismo es difícil. Uh -huh. eh, algún día, Julio, si te parece, hablaremos sobre lo que está pasando, en, por ejemplo, en los Estados Unidos, a diferencia de lo que está pasando hoy en, en España, que eres un gran conocedor también de, del mundo anglosajón y, y de ese entorno, de lo, cómo influye la prensa en la política y la política en la prensa. Yo creo que hasta, es hasta más antiguo, no lo sé, que, lo que de lo que sucede aquí. Bueno, pues muchas gracias, Julio Otero, eh, gracias. por tu presencia aquí en este debate, Reyes Moreno también, y al colegio, por supuesto, por ser y a la, eh, asociación. Y a la asociación de la Prensa, eh, por ser tan colaborativo con este espacio, con este programa, y José María Aguilera también, igualmente. En fin, vivimos en una era digital, lo digo porque tú eres el jefe de contenido digital eh, de, que de, cuesta de La asumirlo, Voz. ¿eh? La verdad que, mm. porque nosotros nos hemos criado en lo analógico, ¿no? y ahora nos claro. vamos inverso en este mundo. Eh, me dijeron un día que somos migrantes digitales, que no somos nativos. Eh. Claro, efectivamente. Uh -huh. Y no es lo mismo, no es lo mismo, no, pero no, bueno, hacemos lo posible para, para engancharnos ¿no? a, a la vida. De eso se trata también, de adaptarse. La vida es un proceso continuo de adaptación y en ello bien, estamos. Muy bien, pues muchas gracias a los tres ¿eh? por este interesantísimo debate en torno a la prensa el día después de vuestro día, ¿no? del día de la prensa, de todos y todas periodistas. Hasta aquí el palenque de, de hoy. Les dejamos que sigan disfrutando. Con toda la programación de Onda Cádiz Televisión, y ya saben que regresamos el próximo sábado a esta misma hora para ofrecerles pues, un debate en torno a otro tema de la actualidad. Así que ya saben, hasta entonces, que sean felices.